fired a 65-pound solid shot at a range of 2.25 miles. If you look over to Delaware City, you can kind of see the flag over there. That's about a mile. You can double that. We could have hit it, okay? It takes a 5-man crew to load and fire this gun. Attach the lanyard to it. When he pulls that lanyard, it is going to fire the gun. Gun 128 is ready to fire. All right. So when I say battery make ready, cover your ears. All right? Battery make ready. Gun 128, fire! Hemos tenido la oportunidad de observar una exhibición en la que el cañón que hay al fondo ha sido disparado. Se ha empleado para ello una libra de pólvora, una capacidad muy inferior a la que en realidad se utilizaba en el cañón, que podía ser hasta de 10 libras, con unas bolas, unas balas, de las cuales una sola pesaba alrededor de 6 libras y tenía un alcance de 2.5 millas. Antes hemos comentado que la ciudad de Delaware City está a 1 milla, así que un solo disparo lanzado desde este cañón rebasaba amplísimamente la distancia hasta la ciudad de Delaware. La historia que tiene este fuerte nos traslada a la Guerra Civil Americana, nos traslada a otro mundo y a otro periodo. Sin embargo, es muy recomendable una visita a este lugar, aprender de la historia, de lo que nos cuentan sus muros, de lo que nos cuenta su entorno. Así que les invitamos a que vengan a Fort Delaware. ¿Cómo? Muy sencillo. Tienen que acudir a Delaware City y desde ahí tomar un ferry. En unos 10 minutos aproximadamente les trasladará a esta isla y a otro mundo. Les saluda hoy en Delaware desde Fort Delaware. Saludos, amigos.